Bienvenidos, amigos. On this post for Easter weekend, we're deep in the jungles outside of Marquetalia, Caldas, Colombia, really off the map, and are given a tour of what they're cultivating on this really cool farm, processing rubber, honeybees, coffee beans, cacao to make chocolates, as well as other fruit and veggies. Hope you enjoy this video. Please like, share, and sub for the next post on our 10-day trip to Colombia. Hola, Luis. Sí. Bien, ok. Bueno, dale, yo le quiero compartir un poquito de lo que hacemos acá en Colombia. Pues, tiene el privilegio de invitar, de llegar aquí a Colombia. Vienes de Chicago. Lo recibimos con los brazos abiertos y le quiero enseñar un poquito el caucho. ¿Sí? Sí. El cultivo de caucho, estamos ubicados acá en la finca de Ramiro Giraldo, en Colombia. Estamos en la cordillera central de los Andes colombianos, en el municipio de Marquetalia Caldas. La finca Don Ramiro. Allí vemos a Don Ramiro. Ay. El cultivo en estos momentos estamos a una altura de 1180 metros sobre el nivel del mar. El cultivo de caucho se da desde los 1200 metros hasta los 0 metros sobre el nivel del mar. Acá en la finca tenemos cultivos asiáticos y cultivos brasileños. ¿Sí? En otros países no lo sacan en esta presentación. Este es un producto final del que nosotros sacamos acá artesanalmente. En otras partes como en Indonesia, en la China, en Guatemala, en Malasia, lo sacan en un TCR20, que lo puedes preguntar en internet y te das cuenta pues, de que es un caucho en una presentación muy diferente, con estándares internacionales, y con este caucho se sacan preservativos, guantes, se sacan suelas, accesorios. Y es biodegradable, lo que no tiene el caucho del Ecopetrol. Entonces, eso es un producto ya prácticamente acá en la finca final, pero es muy artesanalmente lo que nosotros hacemos acá. Uh-huh. O sea, le estoy explicando por este lado, pues empezamos al revés, porque yo debería haberle mostrado primero en el árbol, pero pues mi papá quiso empezar por acá y empezamos por acá. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Vea, para poder tener esta lámina, eso se llama una lámina, esta con textura, entonces yo traigo el lácteo del cultivo, lo traigo líquido. Sí. Esto es una caja o una gavera. ¿Sí? Entonces, nosotros traemos el producto líquido, lo traemos, le aplicamos una cantidad de agua y luego echamos una coquita de estas. Una de estas, le echo dos cocas de estas a esta acá, del producto líquido con agua. A ese producto, a ese lácteo que traemos, que le agregamos agua, le echamos, esto es un producto, pues acá no tiene la etiqueta, pero es amoníaco o ácido fórmico, para que corte. Entonces, lo echamos a la caja, pasadas, pongámosle 2 horas, ya está como un queso. Como un queso de la vaca, haga de cuenta. Uh-huh. Luego, al otro día, pues yo lo hago el otro día. O sea, al otro día sale una lámina, no sale como esta. Sale más, o sea, sale cortica. O sea, esta sería la mitad de la caja, sino que yo las parto la mitad, entonces las uno acá. Y luego, salen gruesas, sale por así gruesa. Entonces yo la paso por esta máquina de Mubicatari. Entonces yo, cuando ella está. Ella está con toda el agua, entonces yo la paso por acá y lo que hago es pasarla por ese molino. Sí. Para yo extraerle toda el agua. Entonces lo que hago es extraerle toda el agua, la paso entre 4 y 5 veces, lo paso por acá. Lo está machucando. Exacto, okay. Le estoy extrayendo el agua. Sí. O sea, lo estoy comprimiendo y extrayéndole el agua. Sí. Luego ya nomás está así delgadita que ella queda blanca. La cuelgo en los tenderos para que se seque. Y después se lo va a... Y luego ya voy y le hago platica. Sí. Le hago mole. Está bueno. Sí. Y esta partecita que mi papá le estaba mostrando acá,
por ejemplo, esto, eso también da un valor agregado. ¿Sí? Cuando yo rayo y termino de recoger el lácteo en el cultivo, entonces el árbol sigue cayendo unas goteritas. Entonces las goteritas se vuelven así. Cuando vuelvo a pasar rayando, entonces estas goteritas están ahí ya sequitas. Entonces lo que hago es sacarlas, traerlas y secarlas. Y se venden también. Esto sirve para los derivados de las suelas de las botas. Interesante. Y'all stay well, stay safe, get a passport, travel the world. Chao, friends. Esta es la guanábana. Esta es la guanábana. Ve, qué interesante. Sí. La guanábana, ¿ves? Wow. Este es el cacao, ¿ves? El cacao. Oh, mire, chocolate, eso me viene de chocolate. Sí. Llama cacao, sí, chocolate. Chocolate. Sí, chocolate. Ustedes tienen todo. Tienen todo. Por aquí el mazico de café. ¿Y todo hicieron individuales? Sí. Wow. Por este lado, el mazico de chocolate. Este es cacao. Cacao o chocolate. Chocolate. El chocolate, en este lado cítricos, que son naranjos, limones, mandarín. Y por aguacate. Por este lado aquí está el de aguacate. ¿Esos grandes aguacates que tiene? Este es más almacigo de café. Café. Sí. Este es el café colombiano. Mira qué interesante. Café colombiano. De estos son los cítricos. Cítricos, son naranjos, mandarinos, limones. ¿Qué más? ¿Y aquí también? Eso es un aguacate. Mira, eso es un almácigo de aguacate. ¿Sí? Entonces nosotros acá lo que hacemos es que levantamos acá, esto es un árbol nativo. Uh-huh. O sea, criollo, que el propio de la tierra. ¿Sí? Entonces acá le cambiamos la genética. O sea, acá le hacemos una cirugía. Acá en esta parte le hacemos una cirugía. Y le pegamos otro tipo de árbol, pero igual aguacate. O sea, hay varias variedades. Hay papelillo, hay choqué, hay semil, hay lorena. Y se dan en diferentes épocas del año, uno tras del otro. Uh-huh. Entonces lo que hacemos acá en esa parte es cambiar la genética. Entonces ya se va a llevar un árbol injerto. Sí. Un árbol de lorena, un choqué o un semil. O los que más le gustan a los norteamericanos, los Hass. Sí. Que es de exportación. Sí. Y también los indios hicieron los elotes, que eran más chiquitos, más grandes. Sí. Bien interesante cómo se puede cambiar así, sí, ¿verdad? Sí, eso sí, que sí. Está haciendo allí. Entonces, es interesante. Bueno, entonces aquí ves este proceso. Acá ya está más terminado. Me lo muestro acá. Y luego ya queda así, Alice. Ya queda así, vea, después de que le quitamos esa bolsita a los 20 días, queda ya brota y se va poniendo así. O sea, él brota primero así. ¿Sí? Ah, después que lo y se va creciendo, va creciendo y ya se pone así. Y ya así se lleva a la tierra. Se trasplanta a la tierra. Interesante. Sí. Eso es todo lo que sabemos hacer por aquí. Sabemos cositas. Wow. Estos son. Este es un árbol de zapote. Es un árbol de zapote. Zapote. No es un sapo grande, no es un sapo grande, no un zapote. Producen los zapotes para. Ah. Este murió. Están muriendo. Murió. Estaban las uyamas. Oh, yummy. Uyama. Uyama. ¿Salen de aquí? Pues, ¿salen de... o del árbol? De bejuco. Ok. Oh. Mira, aguacate. Apenas en formación. Mira.
es cuando son bebés. Sí, y crecen, están así, y crecen así. Sí. Sí, ya mire, sí. Son aguacates del Hulk, te dije, ¿te acuerdas? Ah, sí. El hombre ese verde con grandes músculos. Estoy grabando, ¿sí? Sí. Ahora mira el de allí. Qué grandote que hace. So big, bien grande. Sí. Wow. Oh. Es un paraíso. Sí. Mira las guasquilas. Sí. Guasquilas o cedras. Bueno, le mostré la mata más abajo. Esta es la mafafa. ¿Qué son estas orquídeas? Sí. Estos son cartuchos. Ya que orquídeas es de mamá. ¿Sí? Ah, ok. Mi mamá les gusta plantas así. Tan lindas. Mira esa roja ahí. Sí. Que no hay en la licornia, pero esta otra que tiene aquí. Qué lindo. Esta otra. Esta es un bebé. Mira la bebé. Oh. Mira, es una licornia. Ahí te lo está grabando. Eso es una mata de licornia. Esta premuela un poquito por acá. Esto es una flor de exportación, ve. ¿Es la una, el bebé que me enseñaste ahí? No, es, no, es diferente. Es otra. Es una de exportación. Esta la se cultiva en la sabana de Bogotá. Ah. Esta no. pero aquí hay, o sea, sino que es que no. Ah, los bolinillos, sino que es que no tiene. Ahorita no hay. Este es el árbol de limón. A mí me encantan limones. ¿Qué es el limón? Pone limón. Lemon. Lemon. Plátanos. Los plátanos. En mi país. ¿Ah? Bueno, ahorita grabé aquí cerquita, vea, mire. Las abejitas de de produce la miel para. Ah, oh, mire. Pues es miel natural. De la angelita. Ni sabía, son más grandes en mi país. No, pues que esta es una angelita, aquí hay de varias variedades. Ajá. Aquí hay así pequeñitas y hay grandotas, asesinas, ajá, agresivas. Sí. Pero están esas nobles, son angelitas. Oh, wow. Esta Ullama. Oh, wow. Eso es un grandonote. Lo que produce Colombia. Naullama. 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 Acá se llama Ullama. No sé cómo la llamarán en su. Ullama. Lo encontraré. ¿Ya la grabó? Sí. Ya. Sí. Ya estuvo, ahí podemos observar falda abajo el cabetal. ¿Los ventamos? No. Aquí le hago un columpio acá para que tire. Esos son de. Oh. Mandarina. ¿Y esos son? Oh, sí, son ricas. Mandarina. Mira acá, la termesta. Ah, esta está mala. Oiga, mira la escalera. Venga, John, la pelota está para él. John. Venga. ¿Está para qué? Por allí donde está él, ¿eh?
Ay, por Dios. Ve, Alex, ¿cómo? Ese es su primo. Estos mandarinas son más grandes que vendan en Estados Unidos. Son bien chiquititos. Esos mandarinas son diferentes de Estados Unidos. Son bien chiquititos. ¿Puedes dejarlo aquí? Sí, claro. Ok. Mira la otra. John. Están jugosas. Natural, jugoso. Y más grande que venden en Estados Unidos. Nutritiva. Mejor que las hojas. Sí. Más natural. Sí. Pero sí está rico. ¿Usted estaba grabando, no? ¿O qué le pasó? Está mal. ¿Está malo qué? Está mala una. ¿Una? No, ¿y qué? ¿Tiene malo? Bien, bien rico, bien jugoso. ¿Se va a comer otra? ¿Mm? ¿Otra? Sí, cuando regresamos, ¿sí? ¿Ah? Cuando regresamos, lo comemos juntos, ¿sí? Bueno. Está bien. Mira, la flor de café. Le agarré ahí la florecita del café. Oh, wow. La mata plátano. Ahí está, a ver. Ya lo miré. Plantains, people. Mira. ¿Eso es la mora? No, eso es café. Oh, café. Allá sabe cogerlo. ¿Cuando ya está en estos colores, se la está listo o no? Sí. ¿Cómo? ¿Se puede comer así? Sí, la acá está verde. Acá está más chiquitico. Sí, bebés. Sí. Interesante. No, hay mucho por mostrarle, pero ya regresemos a la casa. Sí. Uy, muy húmedo aquí. ¿Calor? Sí. Mira. Si se secan. Coffee beans. Santo. ¿Cómo es de brío acá? ¿Cómo es Salvador? Cuando está haciendo calor. No es húmedo, es más cuando, el sol. Cuando está haciendo calor, uy, no se aguanta. Ay, entonces, para hacer esa labor, yo vengo, vengo día por medio del cultivo, o a veces dos veces a la semana. Listo, quedó ya listo. Sí. Sí.